Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Colosenses capítulo 2, los versos 14 y 15 dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Prepara tu corazón para el estudio de la palabra del Señor. Este pasaje lo he seleccionado porque revela lo que Dios nos quiere decir en el mensaje de hoy. No necesariamente vamos a basar el mensaje en este versículo, pero este versículo, pues, como dije, puede ayudarnos a entender y a grabar lo que Dios nos quiere decir hoy a través de la bendita palabra. Ustedes saben que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Diga, yo soy un bendecido. Amén. Somos bendecidos porque Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Nuestra bendición comenzó en los cielos en un momento de la eternidad, cuando el Padre, por amor, no porque había nada en nosotros, se fijó en nosotros para escribir nuestro nombre en el libro de la vida y para darnos herencia con su Hijo, herencia con los santificados. Somos bendecidos. Hay un enemigo nuestro, un adversario llamado el diablo, que conoce la herencia que Jehová nos ha dado, que la conoce muy bien. Y de hecho la envidia. Él tiene envidia porque ahora tenemos lo que él perdió. Todo lo que el diablo era, ahora somos nosotros. Amén. Él se llamaba Lucifer o ángel de luz y nosotros somos la luz del mundo. Amén. Él estaba en el monte de Dios y entre las piedras de fuego se paseaba, y ahora estamos nosotros en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que él era, ahora somos nosotros en Cristo Jesús. Y el diablo sabe que perdió, que él no tiene herencia con los santificados, que él con los ángeles perdió su dignidad y que fue ahora está en prisiones eternas hasta el día del juicio. El infierno es su morada. Pero los santos de Dios somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. 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 El diablo siempre, lo vemos siempre, ha tratado de revocar lo que es decreto de bendición para nosotros. Siempre ha tratado de revocar lo que es decreto de Dios para nuestra vida. Pero damos gracias a Dios que el consejo de Dios no cambia. Damos gracias a Dios que en Dios no hay sombra de variedad. Pero sí, el diablo siempre intentará revocar, quitarnos la bendición. Por eso dice Apocalipsis: retén lo que tienes, que nadie arrebate tu corona. Y ahí no está hablando tanto de la corona de la vida, sino de lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque la corona de la vida él no puede arrebatarla porque está allá arriba. ¿Me entiendes? Está con Cristo allá. Pero lo que quiere decir es lo que Dios te ha dado como congregación, como iglesia, en la heredad que te ha tocado. Deleítate en la heredad.
Gózala, disfrútala, apréciala, vívela. Pero es bueno que sepamos que de la misma manera que Dios dio decreto para salvarnos, dice que Dios ¿de qué? Decreto para salvarnos. Amén. Él hace deleitar a los justos en la salvación. Él dio decreto para salvarnos. Él dio decreto para elegirnos. Dio decreto para también para distribución de la herencia, para darnos lo que nos había tocado. Hay promesas para su pueblo. Hay suerte. Hay suerte para su pueblo. Hay gracia para su pueblo. Hay decreto de la voluntad de Dios. Amén. Y cuando Dios quiere que su pueblo sea favorecido, no hay nadie que pueda romper. Muy bien. La suerte que te ha tocado. Ya ustedes están listos para recibir el mensaje. Terminamos la introducción. Vamos al libro de Esther ahora. Ahí está el mensaje. Esther capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Se cree que este Amán exigía y quería que se le diese un honor semejante a un dios, como era la costumbre de aquellos días con los reyes, especialmente con los reyes de los persas. Y Mardoqueo, por ser judío, no le quería dar esa pleitesía a este hombre. Parece que lo que él exigía, parece que era un tipo, no es que parece, que se ve, que era altivo, arrogante, y parece que exigía. Más adelante hablaremos un poquito de ese espíritu, pero seguimos adelante. El 4, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Ser cristiano hoy es como ser judío en el pasado, un problema serio, porque hay decretos donde Dios nos favorece y al diablo no le gusta eso. El 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Hay un problema aquí con el pueblo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Solamente un hombre no se postraba delante de él. ¿Por qué quería destruir a todo el pueblo? Hay un espíritu ahí. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo de rey Asuero, fue echada pur. Esto es suerte delante de Amán. Suerte para que cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Ahí hay un problema. Leyes diferentes, porque el pueblo de Dios vive diferente a los demás pueblos. Y no guardaban las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete, diga conmigo, decrete. Dios decretó suerte sobre Israel de gracia, y el diablo ahora decreta algo en contra de su pueblo. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Le dio la autoridad al rey, porque no sabía qué pueblo era. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, y con orden de destruir, matar. Oigan esto, la orden de qué? De destruir, matar y exterminar a todos los judíos. El diablo vino para matar, hurtar y destruir y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13
del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La herencia. Diga la herencia. Porque el diablo siempre anda buscando decretar contra ti, maquinando para destruir lo que Dios ha establecido en ti, lo que Dios ha decretado en tu vida. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Él sabe quién tú eres. Él interrumpió muchas veces el ministerio de Jesús para decir: sabemos quién tú eres, Jesús de Nazaret, tú eres el santo de Dios. El diablo sabe quién tú eres. El diablo sabe que tú eres el santo de Dios, que tú eres elegido de Dios, que la suerte de la elección ha caído sobre ti por gracia bendita en Cristo Jesús. El diablo lo sabe. Amén. 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 Y es algo muy interesante, porque la palabra Amán significa magnífico, grandioso, y la palabra Mardoqueo significa hombre pequeño. Y aquí vemos una batalla entre lo magnífico y lo grande, Satanás. El espíritu de orgullo, de arrogancia, de altivez, que reclama y exige honores. Contra los hombres pequeños, la manada pequeña que en el Padre ha dado el reino, los humildes, porque Dios da gracia a los humildes y a los altivos grandotes los mira de lejos. Amén. Y vemos en el espíritu de Amán, el espíritu satánico que reclama homenaje, que se enoja cuando no le dan homenaje. Y que le molesta que la gracia de Dios haya manifestado hacia los pequeños. Y la mujer de él que se llamaba Ceres significa oro. El grandote. El altivo. El que exige honra. Este espíritu de Amán. Que odia el propósito de Dios, que odia a los elegidos de Dios. Si el espíritu es Satanás, siempre te limpio maquinando contra el justo, siempre tratando de que la suerte no llegue a nosotros. Y miren ustedes lo que pasó. Siga conmigo. Ya ustedes saben la historia, cómo Mardoqueo va donde Esther y le dice a Esther, declaró un día de ayuno en todo el imperio. Y también le dijo a Esther que si tú eres una provisión de Dios para este tiempo, si Dios te puso ahí en la casa del rey como reina, te honró para que en este momento tú abogues a favor del pueblo de Dios. Tú eres judía y salvación vendrá. Me gusta la Mardoqueo. Mardoqueo decía: respiro y liberación vendrá de un lado. Me gusta la fe. Le dijo a Esther: Dios te eligió a ti. En este momento te trajo al reino para que tú ahora contrarrestes el decreto contra el pueblo de Dios. Pero ay de ti, no creas tú que porque eres reina te vas a salvar. Tú eres judía también. El decreto contra todos los judíos. El que se levanta contra el pueblo de Dios se levanta contra Dios y se levanta contra todos los santos de Dios. Amén. Pero me gusta la fe de este hombre. Dice: respiro y liberación va a venir de un lugar. Porque cuando Dios hace un pacto, tarde o temprano vendrá la liberación. Israel duró 430 años en Egipto. El faraón oyó, pisó, usó a Israel. Pero dice Dios que apareció a Moisés y le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he descendido para librarlo. Abraham Lincoln dijo: es posible engañar una parte del pueblo por poco tiempo, pero no a todo el pueblo por todo el tiempo. Y Dios dice: es posible pisar y hollar y hacer daño a los hijos de Dios por un tiempo, pero no por todo el tiempo, porque respiro y liberación vendrá de Dios en algún tiempo a través de instrumentos. Amén. Gloria a Dios.
Ya la suerte te tocó a ti. La suerte de la gracia te tocó a ti. Cristo destruyó todo decreto contra ti. Amén. Ya Dios no revoca su propio decreto. Ya lo dio una vez y para siempre. Nadie no puede ser vencido de lo malo. Satanás no puede revocar. Si tú estás ahora mismo siendo pisado, hollado, afligido, maltratado, en una condición de opresión por parte de Satanás, y ha levantado enemigos contra ti, instituciones contra ti, imposibilidades contra ti, leyes que no te favorecen, llámese como se llamen, no le tengas miedo a los decretos del diablo. Respiro y liberación vendrá para ti. Amén. Amén. El diablo vino para matar, hurtar, exterminar y destruir, pero dice la palabra que Él quitó las actas de los decretos que eran contra nosotros. Los clavó en la cruz y exhibió públicamente la derrota de los principados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un pueblo que habitará seguro. Hay un pueblo que habitará seguro. Hay un pueblo que habitará seguro. Porque Jehová lo dijo. Hay un pueblo que habitará seguro. Sin amenaza. Amén. Amén. Todo lo que te amenace, todo lo que quiera hacerte daño, todo lo que quiera decretar contra ti, párate. Y di, respiro y liberación vendrá de algún lado. Yo no sé quién será el instrumento de Dios, pero enviará ayuda desde lo alto. Amén. Amén. El espíritu altivo de Amán. El espíritu de orgullo, de arrogancia del diablo, que quiere siempre humillarnos y mantenernos a sus pies. Y se molesta el diablo de que le servimos a Dios y no a él. El diablo quiere que vivamos doblegados delante de él, que le estemos haciendo reverencia a él, al mundo, a la carne, a la altivez, a la petulancia, a todo lo que es de él. Pero nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Al Señor tu Dios adorarás, solamente a él servirás. Solamente Él será el objeto de tu alabanza. No le serviremos al faraón. No le serviremos al diablo. No importa. Amán hizo suerte pensando que los dioses de la brujería lo iban a favorecer. Pero no hay adivinación contra Israel. No hay agüero contra Jacob. Amén. Eso es tuyo si tú lo crees. Suelta las cadenas. Quita los decretos contra ti. Ya Cristo los quitó. No hay actas contra ti. No hay acusación contra ti. No hay maquinación contra ti. Nadie puede fraguar contra ti. No te doblegues. No te doblegues. Que el espíritu de Amán quiere verte postrado. Porque tú eres Mardoqueo, hombre pequeño, y te ves chiquitito delante de él. Él está lleno de honores en el mundo infernal. El mundo le hace culto a Satanás. Pero tú no te doblegues frente al diablo. No te doblegues. Hay un pueblo que solamente le sirve a Dios y adora solo a Dios. Amén. Hay momentos que él usa la privación y comienza a través de la privación y de la pobreza ahí a doblegarte para luego gobernarte en la pobreza o en la imposibilidad.
Quizás tú estás ilegal en este país, separado de los tuyos, y las leyes no te favorecen en este país, las circunstancias no te favorecen, y te está doblegando, perdiendo la fe en el Señor, y doblegándote y adaptándote. Pero a la vez no os adaptéis a este mundo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Amad la voluntad del Padre, que es agradable y perfecta. Aleluya. Amén. Miren, hermanos, el espíritu es de Amán. Capítulo 5, versículo 9. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, porque la reina Esther lo había invitado al banquete. Pero era un, ustedes saben, era la estrategia de Dios con Esther. Y él dijo: wow, la reina también me está honrando. Oh, la iglesia también me está honrando. Contento estaba con la reina. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ven ustedes que te quiere ver postrado. Es que te quiere ver postrado. Miren, tenía el honor del rey. Aparentemente de la reina, pero es una estrategia de Esther. Pero se sentía también. Tenía todo. Imagínense ustedes, un hombre que tiene el favor del rey, sale alegre porque él cree que tiene el de la reina. Y hay un hombrecito que está como pidiendo limosna en un palacio, porque no está pidiendo limosna por un cualquiera. O sea, que Mardoqueo significa hombre pequeño. Tiene el honor del rey, pero no tiene el honor del hombre pequeño. Y está el hombre pequeño ahí. Y al hombre se llena de ira, porque quiere el honor del hombre pequeño. Y usted dirá: ¿y quién soy yo tan importante para que el diablo quiera que yo le sirva? Porque el diablo me quiere tener siempre a sus pies. Porque él se propuso ser como Dios, y que el honor se lo den a él. Pero escucha ahora, dice el 10: pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, que significa oro, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. ¿Sabe que la reina dijo: para ti y para Amán es el banquete? Pero claro, para luego de, en medio de la fiesta, amargarle la vida y decir lo que Amán estaba haciendo. Pero él se quería honrado también. También para mañana estoy convidado por ella con el rey. Escuchen ahora lo que dijo: pero esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Qué terrible, qué terrible. Eso es a toda costa que quiere toda oración. A toda costa. A toda costa. Elías lo dice: mira, me adoran a través de los cantantes, que le llaman inclusive ídolos. Me adoran a través de los deportistas. Me adoran los políticos. Me adoran todos los grandes de la tierra. Pero este pueblo pequeño, llamado iglesia, no se quiere postrar delante. ¡Y me molesto! Ellos son pocos y son insignificantes. Pero yo, ¿qué hago yo con tener todos los honores del mundo si yo no tengo a estos pequeños postrados ahí, rindiéndome homenaje? Ahora, ¿no creen ustedes que este es un deseo exagerado de honor y de honra? Dice: ¿qué me hace? Mira, me convidó la reina, al único que convidó, y tengo el favor del rey. Pero cada vez que yo veo al Mardoqueo este, que le paso por el lado y no me hace reverencia. Ay, yo no sé. Escuchen, porque ahora entró lo grande aquí.
aquella misma noche, sí, dice, se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyesen en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo, el hombre pequeño, había denunciado el complot del hombre grande, de dos grandes, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dice, y dijo el rey, qué honra, oigan, qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Esa es la providencia de Dios. Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se le ha hecho al hombre pequeño por ese servicio que le salvó la vida al rey. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y en ese momento llegaba Amán, y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él había preparado. El Dios de la providencia, en el mismo momento que está Amán esperando que le den pase, señor Amán, significa pase, distinguido, grandote, porque son grandioso. En ese mismo momento el rey está diciendo, ¿qué se le dio a este hombre que me salvó la vida? ¿Y quién está ahí? Está Amán esperando que tú ordenes que él entre. Dígale que entre, Amán. Y entra Amán diciendo, le voy a decir al rey, lo van a colgar ahorita al pequeño este. Y miren ustedes. Entonces dijo el rey, atención, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, oigan qué pregunta, tú que eres sabio, consejero, Amán, dime, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Es tremenda pregunta. Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Así que me está haciendo la pregunta para, en otras palabras, me está diciendo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti para honrarte? Respondió Amán al rey, yo estoy seguro que si el rey se adelante le dice a Amán, tú eres ese hombre que quiero honrar, pídeme. Dirá, ay, a eso fue que yo vine, a pedirte que me ahorque ese Mardoqueo. Pero el rey no dijo quién era el varón. Respondió Amán al rey, para el varón cuya honra de ser rey, dice Amán, aconsejando al rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Todo eso lo quería para él. O no dice. Ahora, la pregunta mía es lo siguiente: ¿no hay alguien que dijo, subiré al cielo, junto a lo alto, en las estrellas pondré mi solio, y junto al trono de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo? Estaba aspirando el vestido del rey, la corona del rey, el caballo del rey, la cabalgadura del rey. Quiere todo lo del rey y el pobre honor que le puede dar Mardoqueo, el hombre chiquito, que le haga así y se le postre. El espíritu de Satanás estaba con este hombre. Escuchen ahora. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra de ser rey, y llévenlo con el caballo, en el caballo, por la plaza de la ciudad. Le gusta el exhibicionismo. Pregunten delante de él, así se hará el varón cuya honra de ser rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Mire que le llama judío. Mire que le llama con el judío Mardoqueo. O sea que él lo aborrecía porque era judío también. Hazlo así con ese cristiano. Qué terrible es el Señor. En la misma hora. Hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que tú has dicho. Y Amán tomó el vestido, el caballo, y vistió a Mardoqueo. Yo me imagino aquel cuadro. Ven, Mardoqueo, quítate tu ropa, viles, que te voy a vestir de la ropa real.
Y no, ni siquiera se tuvo que bajar, como era chiquito, parece. Le puse. Y Amán crujía los dientes. ¡Qué humillación! Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo el 11 y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Y señalaba a Mardoqueo: así se hará como el rey le ha hecho a este hombre y como yo lo he vestido, así será, así se hará. Párate ahí. Aquí hay una providencia de Dios por una gran enseñanza. El espíritu de Amán le desea la honra, desea todo lo que te dé rey, el vestido de rey, la corona de rey. El vestido es un tipo, el vestido de rey es un tipo de la justicia de Dios, diga la justicia. Y significa salvación, me ha vestido con salvación, me ha ceñido de justicia. Los que son de la fe de Jesús, de Cristo, estáis vestidos, dice la palabra. Los que son bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos. Vestido, diga vestido. Dos, corona, significa autoridad. Reinaremos con Él. Tercero, caballo, significa ministerio. En el caso de nosotros, ¿no? Cabalgadura. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de carro de Israel y gente de a caballo, el ministerio de Elías, lo que era para Eliseo? Ah, y Dios hizo eso, nos dio su justicia, nos vistió de salvación, nos dio autoridad y nos dio ministerio. Todo lo de él lo compartió con nosotros. Pero es interesante, porque eso es lo que el diablo quería en el cielo. Todo lo que es de Dios. Pero en Cristo Jesús, todo lo que es de Dios es nuestro. Inclusive la Biblia dice: todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Él compartió con nosotros su espíritu, su naturaleza, su hijo, todo. Todo lo compartió con nosotros. Había un decreto contra nosotros, decreto de muerte. Jesús quitó el decreto de muerte y Él tomó tu lugar para darte el suyo. Ahora tú eres todo lo que Cristo es. Cristo está vestido de justicia, tú estás vestido de justicia. Cristo cabalga sobre los cielos, tú cabalgas sobre los cielos. Cristo está sentado a la diestra del Padre, tú estás sentado a la diestra del Padre. Amén. Tú, diga conmigo, yo tengo la honra del Rey. Yo tengo la honra del Rey. Diga, a mí siempre me honrarán con la honra del Rey. Porque yo tengo la honra del Rey. En cambio, Satanás, que tenía la honra del Rey, le dijo, lo fue echado del cielo, perdió su dignidad y dice que ahora se le llama vástago abominable. Aún el sepulcro te vomita, ni te quiere. Amén. Y Él preparó la trampa y la humillación en la cruz para destruir a Jesús. Pero Jesús con la muerte destruyó a la muerte, y haciéndose pecado destruyó al pecado. Y le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Y lo que el diablo tenía contra Cristo vino contra Él. Y lo que tenía contra nosotros le cayó a Él. Él quería el infierno para nosotros, ahora el infierno es su morada. Aleluya. Amén. Aleluya. Él en el cielo estaba cerca de Dios y nosotros en la tierra lejos de Dios. Ahora Él está lejos de Dios y nosotros cerca de Dios. La Biblia dice que Él estaba vestido de toda piedra preciosa, de zafiro, de esmeralda, de berilo, de todo. Y ahora está vestido de demonio y nosotros vestidos de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, amén. Y la horca que Él tenía para nosotros, que era la muerte, ahora es su muerte.
Y nosotros tenemos la resurrección de Jesús, que es la honra del Rey. Dale otro aplauso. Celébralo. Oh, no lo deje ir. Celébralo, iglesia. Ríe por todas las veces que el diablo se rió de ti. Celebra todas las veces que Él te dijo que no había esperanza para ti. Él te sacará de la cárcel. Él te librará del decreto contra ti. Él te tendió trampa para destruirte, pero Dios tomará eso para honra y para gloria de su nombre. Aleluya. Amén. Hay personas como Mardoqueo que son chiquitos y están en la puerta del palacio. Mira que todo el tiempo estaba en la puerta del palacio. Mardoqueito en la puerta, ni siquiera entraba. Pero le estaba dando servicio al rey. En la puerta. En la puerta. En la puerta. Pero tenía alguien allá. Tenía un pariente al lado del rey. Amén, amén, amén. Nosotros estamos en el palacio sirviéndole al rey. Pero tenemos a alguien pariente allá. A quien el rey le extendió el cetro. Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Hay un día que el Padre, como dice el libro de Hebreos, que Dios no es injusto para olvidar las obras y amor que hacemos por su obra. Un día el Señor va a decir a los pequeños que se están paseando en el palacio, ahí en la puerta, que ni siquiera entran. Le dice: nosotros, yo sé lo que tú has hecho por el reino. Ven, reina conmigo. Entra que te voy a honrar. Amén. El diablo tiene horca contra ti, pero yo tengo honra para ti. Amén. Diga amén. Denle otro aplauso, Señor. Aleluya. Amén. Uf. Uf. Está la presencia. Oh, Rabacatorra, Shaka. Yo veo al diablo como un rayo que cae del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiría al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios pondré mis ojos. Fuiste derribado hasta la huesa, sepulcro abominable. Amén. Aleluya. Dios desmantela todo plan contra los hijos de Dios en este día. Todo lo que el diablo esté fraguando contra nosotros. Sigue, porque todavía queda algo muy bueno que celebrar aquí. Acuérdense que al principio él fue a contarle a Ceres, su esposa. Mira, el rey me ha honrado hasta lo último. La reina ha hecho dos banquetes y al único que ha convidado es a mí. Pero cada vez que yo veo el Mardoqueo es. Bueno, consejo de la mujer es: prepara horca para él. Ahora viene él con otro informe, el 13. Contó luego a Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos. Segunda convocación, asamblea que hizo. Todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer. Oigan esto ahora. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Dígale al diablo: ya comenzaste a caer. Ya comenzaste a caer. Dígale: ya comenzaste a caer. Ya comenzaste a caer. Ya comenzaste a caer. Ya comenzaste a caer. Y ahora, Shakamarorra, sacaba. Ya el diablo comenzó a caer. Del cielo fue echado. La iglesia lo echa afuera. El infierno no lo quiere.
Y ahora el Dios le pone palabras a los consejeros, a los sabios y a la mujer. Y dice, hoy vienen ustedes aquí, aquí le atribuye. Dice, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, si este hombre pertenece al linaje de Dios, si este hombre pertenece al linaje de Dios, y ya el Dios del linaje comenzó a obrar, y tú comenzaste a caer, y se lo atribuye al linaje. Porque Dios dice que el que te maldiga, lo maldeciré. Y el que te bendiga, lo bendeciré. Y todo el que se levante contra ti, lo hará sin mí. Y yo pelearé por ti. En otras palabras, nadie puede destruir el linaje de Mardoqueo. Diga conmigo, diga conmigo. Yo soy real sacerdocio, linaje escogido. Amén. Aleluya. Nadie puede contra los santos de Dios. En otras palabras, ese mismo pueblo, ese mismo linaje que tú quisiste destruir, ya comenzó a levantarse. Y si ese hombre del linaje de los judíos, ese hombre en quien ya tú comenzaste a caer, prepárate que la caída tuya es precipitada. Ay, santo. Ella sabía que nadie puede vencer el linaje porque el linaje está en el pacto. El linaje ya tiene un decreto de suerte. El 14. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y estando allí en el banquete, para no leer todo el capítulo, Esther le dice al rey: tú quieres honrarme porque he encontrado gracia delante de ti. Hay un hombre que ha tratado de destruirme a mí y a mi pueblo. El rey se enoja, dice: ¿quién es ese hombre? Y dice: este malvado de Amán. El rey se enoja, se va para allá. Y Amán comienza, a rogarle a la reina. Y dice: parece que se sentó en la cama de la reina. Y cuando se sienta ahí a rogarle: por favor, antes que salga de allá, haz algo para salvarme. Y cuando el rey sale enojado, lo ve tan cerca de la reina que dice: y ya, ¿tú quieres también violarme a mi mujer? Y ahí dio el decreto de muerte para el hombre. Y miren ustedes lo que dice aquí. Versículo el 7, para que entendamos. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther sobre su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento de banquete. Amán había caído sobre el lecho, la cama en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, dice, le cubrieron el rostro a Amán. En otras palabras, eres un hombre muerto. Y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Todo mal contra el pueblo de Dios revoca contra aquellos que nos hacen mal. Reclame esa promesa también. Yo te profetizo que todo brujería regresará a los brujos. Todo maleficio regresará a aquellos que te hicieron mal. No temáis manada mardoqueos, manada pequeña, a quien el Padre ha querido darle rey. Y yo me imagino a Amán, lo lindo que se había colgado en 50 pies, como una bandera de desgracia.
Escuchen ahora porque la cosa se pone buena. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Ya ustedes saben, eso es el 7. El 8 dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Como dice, él le quería quitar los bienes. Y ese mismo día le dio la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo, dice, que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Anillo de autoridad. Y este puso, y herencia también. Y puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Sobre la casa, y él quería quitarle todos los bienes a los judíos. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey que yo soy agradable a sus ojos, que dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Dice: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo le he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos, o sea, contra el linaje de Dios. Dice: escribid pues ahora, dice, a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, decreto, selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Esa era la ley de los persas. Pero cuando Dios quiere salvar a su pueblo, revoca lo irrevocable. Y con un decreto de muerte da un decreto de vida. Amén. ¿Y saben ustedes en qué consistió el decreto? Me gusta el decreto. El decreto me gusta. Porque el rey dice: yo no puedo revocar lo que se escribió. Solamente les doy autoridad para que ustedes se defiendan. Y me dice, el otro decreto era para defenderse. Así que defiéndete contra el diablo. Párate y dile: no, bien. El decreto ahora es que yo te voy a llevar la cabeza a ti. El decreto tuyo es que tú me vas a llevar la cabeza a mí. Ahora te la llevo yo a ti. Así que arremete contra el diablo, porque Dios te da autoridad para hacerlo. Os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Háganlo así. Nada os dañará. Os doy autoridad contra toda serpiente, alacranes y toda suerte de mal. Hollar serpientes y escorpiones. Autoridad para llevar cabeza de los principales. Uf. Si el diablo no sabe dónde fue que se metió. ¿Qué sigue diciendo? ¿Dónde vamos? La copia del edicto que había de darse por decreto a cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día. ¡Preparados! Diga conmigo: preparados para vengarse de los enemigos. Los correos, pues, montados a caballos veloces, salieron a prisa por la orden del rey. El edicto fue dado en Susa, capital del reino, y salió Mardoqueo delante del rey, y dice, con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro, y con manto de lino y púrpura. Ay, ay, ay. Y Amán colgando allá. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Acuérdense que había un alboroto porque había muchos judíos allí. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. ¡Aleluya! ¿Quién espera el linaje? Diga: luz, alegría, gozo y honra. ¿Quién espera a la iglesia? Diga: luz, iluminación, alegría, gozo y honra. Y el diablo colgando. Dice: y en cada provincia, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, en cada ciudad donde llegó el mandato del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos, atención aquí, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos
porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amén. ¿Ustedes creen que eso está de más ahí? La gente que iba a matar a los judíos ahora quiere ser judío. ¿Saben ustedes por qué querían ser judíos? Porque los judíos tenían el favor del rey. La gente, cuando ve a la iglesia viviendo en luz, en alegría, en gozo y honra, va a querer ser cristiano para tener el favor del rey. ¿Y quién es ese pueblo favorecido que tiene el gozo del rey, la honra del rey, el favor del rey, que el rey decreta a favor de ellos para salvarlos de los decretos de muerte? Te voy a dar una señal. Cuando los hombres quieran ser cristianos, está llegando a las naciones el reino de Dios. Iglesia, sal del anonimato. Que lo que aparezca en la prensa acerca de ti no sea escándalos, sino luz, alegría, gozo y honra. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya. La historia termina diciendo que todos los bienes de Amán fueron, mataron a los hijos de Amán, o sea, la descendencia de Amán ya no tenía descendencia. Él quería matar la descendencia de los judíos y le mataron a sus hijos, su descendencia. Él le quería quitar los bienes y a él fue el que le quitaron los bienes y se lo dieron a Esther en este caso. Y miren ustedes, yo tengo aquí en mi Biblia esta nota: la honra que Amán quería para él cayó sobre Mardoqueo, y la horca que él quería para Mardoqueo cayó sobre él. Él echó suerte para destruir a los que estaban en suerte, y la suerte revocó y le cayó la suerte de la maldición. Y ahora termina diciendo que hicieron un gran banquete el día siguiente. Lo declararon día de ayuno y de gozo, que se hizo un decreto y una ley entre los judíos hasta el día de hoy, la fiesta de Purim, que es el plural de Pur, que significa suerte. Y termino el mensaje con el versículo 20, 9, 20 en adelante. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias de rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo de cada año. Hay que celebrar cada año. Los judíos lo hacen como días en que los judíos tuviesen paz de sus enemigos, y como él dice, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría. Hay que celebrar que de tristeza ahora vino alegría, y de luto un día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo, dice Dios. Y para enviar porciones a cada uno, a su vecino, y dádivas a los pobres. Mis amados, hay que celebrar las obras de Jehová. No es que usted celebre el día de Purim, pero aquí dice que cada vez que Jehová convierte el lamento en gozo, la tristeza en alegría, y revoque los decretos contra nosotros, hay que hacer fiesta. Hay que hacer fiesta, celébralo. Y ese mensaje, amén, también es para ti, mi hermano, mi hermana. Tú que estás en las naciones, ahí donde te llegó este video, por la providencia y la elección de Dios, para ti este mensaje. Y Dios sabe por qué llegó a ti. Jehová anuncia para ti: las cadenas serán rotas, saldrás de la cárcel, se romperán los cerrojos. Hay puerta amplia y eficaz para ti. Hay entrada para ti en el reino de Dios. Y hay secretos muy guardados. Disfrútalo. Desenvaina espada y ve contra aquellos que quisieron hacerte mal. No estoy hablando de los hombres, estoy hablando de los principados y autoridades del infierno. Que Dios te bendiga.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.